Así que ahí está. La Tierra desde el espacio exterior. ¿Crees que es una grabación real en directo? ¿Lo crees? ¿Qué te parece ahora? Esto lo hace más creíble. Pregúntate a ti mismo. ¿Esto es real? ¿Lo crees? Probemos esto de otra manera. Noticia de última hora, la NASA por fin lo ha conseguido. Por fin lo han conseguido. Por fin están transmitiendo en directo la Tierra girando desde el espacio exterior. El mundo está de enhorabuena. ¿Estás convencido? Bueno, si no te has creído eso, ¿por qué te vas a creer esto otro? Tal vez nunca hayas prestado atención. Cuando prestas atención, empiezas a darte cuenta de las cosas. ¿Estás prestando atención? ¿Estás prestando atención? ¿Sabías que a partir de finales de 2015 y hasta 2017, la Tierra plana fue uno de los términos más buscados en EU? Por no hablar del mundo. Mientras la mayoría de vosotros os tragabais las falsas políticas, el resto intentábamos descubrir la verdadera naturaleza de nuestro mundo. Me llamo ODDTV. Soy un rapero local de Denver, Colorado. I just want you to know the truth, so please don't shoot the messenger. It's a bitch, but this is how it is when you live. Llevo 20 años rapeando. Cuando eres niño y te gusta mucho la música, te miras en el espejo y fantaseas con ser famoso. Y como me gusta hacer mi propia música, simplemente decidí que le den. Voy a hacer un canal de YouTube y empezar a hablar en vídeos. Nunca ha habido un experimento que demuestre que la Tierra está en movimiento. Cuando intentas encontrar la curvatura de la Tierra, no aparece por ningún lado. A no ser que mires las grabaciones de las cámaras GoPro que tienen lentes de ojo de pez, las películas de Hollywood o la propaganda de la NASA. Empecé a hacer los vídeos en 2014, a principios de 2015. Empecé a llamar la atención. Vivimos en un mundo en el que hay gente falsa que finge los acontecimientos en la televisión para hacer avanzar las agendas. Si la Tierra es plana, no podía quedarme sentado sin hacer nada. Había vídeos por todas partes. Había vídeos de gente haciendo ciencia, poniendo globos con una cámara que no tiene una lente de ojo de pez, como una lente GoPro, una lente gran angular. Y utilizaban estas cámaras que no tenían eso. El horizonte se elevaba a la altura de los ojos, lo que sería imposible en una bola que se alejara de ti mientras te elevabas. Hay gente que publica los 10 mejores vídeos de bromas de la NASA, desacreditando el alunizaje, desmontando a la NASA a diestro y siniestro. Increíble. Una época impresionante para YouTube entre 2015 y 2017. Incluso Google lo mencionó durante su anuncio. ¿Te acuerdas de esto? ¿Por qué iba Google a promocionar esto? ¿Como una broma? No. Sabemos por qué. Tenían pánico. Pánico porque la plataforma que compraron hace 10 años se estaba derrumbando con la verdad. Los poderes fácticos no lo permitirían. Ya que queremos proporcionar a los usuarios información fidedigna y autorizada. Siento interrumpirte. Solo dispongo de un minuto y medio y en realidad no necesito escuchar lo que tratas de proporcionar. Quiero saber cómo te enfrentas a todos esos teóricos de la conspiración en tu plataforma. La primera forma es degradando el contenido de baja calidad y promoviendo un contenido más autorizado. Y la segunda es proporcionando más transparencia a los usuarios. Así que estamos introduciendo recuadros que proporcionen información objetiva en la parte superior de los resultados que han demostrado que aparecen un montón de información que da contrafactualidad, como la búsqueda de la Tierra es plana en YouTube, donde se ve un montón de... Tu respuesta es poner una caja que diga, no, la Tierra no es plana. Correcto. Bien, que en lugar de borrar todos los millones de vídeos que hemos hecho,
Simplemente decidieron traer a sus marionetas para reiterar la agenda en juego. Estamos suficientemente motivados para invertir los recursos y las personas necesarias para hacer frente a esta amenaza. Se nota que es real porque parece tan falso. Que la Tierra sea plana se está saliendo de control. ¿Puedes ayudar, por favor? Cuando te subas a los hombros de los que vinieron antes, puede que veas lo suficientemente lejos como para darte cuenta de que la Tierra no es plana. Uno más uno es. Dos. ¿De qué color es el cielo? Azul. ¿Y la Tierra es? Redonda, igual que aquí. Esta carroza celebra la teoría de la Tierra plana que se está extendiendo, irónicamente, por todo el mundo y su redondez. Está girando. Ahora hablan de ello. Quieren que lo busques porque ya han cambiado su algoritmo para que esté configurado a su favor. Nada de esto te dice nuestra versión de la historia. Todo esto son vídeos que ellos mismos han montado. Para que veas y aprendas nada. Nada que ninguno de nosotros te mostraría. Como aquí. ¿Has visto alguna vez un timelapse del sol? Parece que la Tierra gira hacia atrás y el sol está quieto, o parece que nuestro sol simplemente se mueve por el cielo, alejándose de tu perspectiva. De nuevo, pero con un poco de inversión, puedes ver claramente al sol. No solo disminuyendo su tamaño, sino dirigiéndose hacia su próximo destino con un ligero giro antes de desaparecer de tu línea de visión. Aunque Google se aseguraría de que cuando escribas Tierra plana no aparezca nada parecido, muchos están de acuerdo en que la ciencia relativa a nuestro sol está lejos de estar resuelta. Se nos dice que el sol es una enorme bola de gas ardiente a 93 millones de millas de distancia. Pero si eso fuera cierto, entonces toda la luz que llega aquí sería paralela porque está muy lejos. Y tiene que ser paralela, porque una de las supuestas pruebas del globo terráqueo más citadas es el experimento de Eratóstenes entre Alejandría y Siena, mediante el cual calculó el tamaño de la Tierra. Para que ese cálculo sea exacto, la luz debe descender en paralelo. El único problema es que eso no es lo que vemos. Si sales a la calle en un día soleado con nubes rotas, lo que verás es que la luz desciende en ángulos divergentes. Y eso significa que podemos seguir esos rayos de luz hasta la fuente y triangular la altura del sol sobre la Tierra, demostrando que el sol no está a millones de kilómetros. Pero también podemos realizar experimentos físicos que demuestran que esas salidas crepusculares, así se llaman, solo pueden recrearse con una fuente de luz pequeña y cercana. No hace falta ser un genio para comprender que cuanto más lejos esté la fuente de luz, más se extenderán los rayos solares y se volverán paralelos. La razón por la que pensarías eso, si la Tierra fuera plana, ¿no estaría soleada todo el tiempo? Ni siquiera has pensado en ello. La razón por la que piensas que el sol sería visible desde cualquier lugar de la Tierra es por las imágenes que ellos te han mostrado. Nadie que promueva esta mierda defiende la verdad. Puedes seguir creyendo en tu fantasiosa bola de gas a 93 millones de kilómetros de distancia, mientras nosotros seguimos experimentando para intentar averiguar qué es realmente el sol y lo cerca que podría estar de un punto caliente local. Debería ser fácil comprender que el sol es pequeño y está cerca de ti. Para ponerlo en perspectiva, imagina una mesa de 2 metros de ancho en una habitación completamente oscura. Y sostienes una bombilla pequeña, pero muy brillante, de 3-4 milímetros de diámetro, y la sostienes a unos 31 centímetros por encima de la mesa. Lo que verías es un charco circular de luz directamente sobre la mesa, ya sabes, debajo de la bombilla. Pero en el otro lado de la mesa, estaría en la oscuridad. Ahora bien, a nuestra mente le parece que si estás al otro lado de la mesa, verías la luz, ya sabes, por encima de la mesa. Pero eso no es cierto porque en esa parte de la mesa está en la oscuridad. Lo que significa que la luz no llega físicamente a esa parte de la mesa. Tus sentidos no te engañan.
También se nos dice que el sol se pone porque al girar la Tierra nos aleja del sol. Y en realidad queda oculto por la curvatura física de la Tierra. Eso no es lo que vemos. Lo que vemos es un sol local que se lleva su luz local. ¿Qué ha pasado con el horizonte que brilla en la mitad del mundo? La mayoría de las puestas de sol ya se están desvaneciendo por la contaminación, la caspa, los rastros de Kemp y la niebla. Además, la refracción siempre hará que el sol parezca que se hunde, al igual que tu perspectiva. Parecerá que se hunde en todo el campo de visión que es la perspectiva. Cuanto más te alejes de él, más bajo parecerá. No cambia físicamente su altura. Simplemente aparece así a tus ojos hasta que finalmente desaparecerá tras el horizonte formado por el punto de fuga de tus ojos. Tu ojo tiene una resolución angular de 0,2 grados. Y cualquier cosa a esa altura desaparecerá más allá del límite de tu vista. Muchas veces podemos ver una filmación del sol en un lapso de tiempo que muestra que se hace más pequeño a medida que se aleja de nosotros. Bien, no siempre es así. Dado que el sol se desplaza alrededor del polo norte, cuanto más cerca estés del norte, menos verás el cambio de tamaño, pero desde lugares, el ecuador, verás absolutamente el cambio de tamaño del sol y eso nunca podría ocurrir. Si el sol estuviera a 93 millones de millas, no verías el cambio del sol en absoluto. Nuestros ojos no pueden ver más allá de lo que fueron diseñados para ver, pero eso no es razón para mantenerlos. También hay un efecto que se produce en determinadas condiciones, llamado lente atmosférica, en el que la gran cantidad de atmósfera, así como la lluvia entre tú y el sol, actúan como una lente y un prisma, magnificándolo en gran medida, lo que lleva a otra prueba observacional, que la puesta de sol es un efecto óptico. En esos momentos, cuando el sol se pone sobre el mar y parece que está medio oculto por el horizonte, entonces puedes acercarte con una cámara de gran potencia de zoom y ver que en realidad sigue por encima del horizonte. Es solo una ilusión óptica. Presta atención a los rayos del sol aquí. Esto demuestra por sí solo nuestro sol local. Y también estas sombras. ¿Y qué pasa con la luna? Todos somos testigos de que la luna solo ilumina las nubes locales que la rodean. Eso es porque también es una luz local, pero con efectos opuestos a los del sol. Como todos estamos de acuerdo, la sombra del sol es más fría que la luz directa del sol, pero ¿sabías que la sombra de la luna es en realidad más cálida que la luz directa de la luna? La luna produce algo de luz fría. Los sacerdotes de la ciencia deben haber olvidado enseñarnos a todos en la escuela. No solo eso, sino que a veces podemos ver estrellas a través de la luna, demostrando que no es una roca sólida a 238.900 millas de distancia. En los años 60, la verdadera ciencia relativa a la luna era el tema prohibido a la sombra en su época. Me considero una persona humilde y corriente que quiere servir a la humanidad con lo que el hombre ha defendido desde el principio de la conciencia con la verdad y la comprensión del mundo. Una cosa es que tengas una teoría sobre la luna, pero esperamos poder obtener hechos observables sobre la luna bastante pronto. ¿Cuál es tu teoría? Bueno, es más que una teoría. Hace 10 y 11 años, afirmé a varios científicos que la luna no es un trozo de roca, sino que es un plasma cósmico, teorías gravitacionales y el nuevo concepto del cosmos y de sus leyes tiene que evolucionar. Este hecho se acabará confirmando. Hice ciertas predicciones que ya se confirmaron en 1958 y la situación ahora se acerca a una confirmación completa. ¿Cuál sería el resultado si se demuestra que tienes razón en tus teorías? El resultado será profundo y decisivo porque si la luna es un plasma, ningún hombre aterrizará en ella. Los americanos y los rusos están pensando en alunizar en ella. Eso nunca ocurrirá. La gente cree realmente que pisó la luna, habló con Nixon, jugó al golf, condujo un coche y plantó una bandera. Si realmente crees que Neil Armstrong dio el primer paso, entonces ¿por qué no das ningún crédito al hombre de la cámara que ya estaba allí, esperándole? Estos tipos eran todos nosotros, militares coaccionados para actuar. Querían el dinero y el poder que conllevaba el trato.
El problema era que eran pésimos actores. Ni siquiera podían fingir que estaban emocionados, sabiendo que estaban mintiendo al mundo, pero el espectáculo tenía que continuar. Michael Collins y Neil Armstrong rara vez hablaban en público de ello. Pero había un hombre que no tenía reparo en mentir a la cara, el portavoz del engaño del Apolo. Tengo el placer de presentarles al coronel Edwin Aldrin. Sin apretón de manos, sin abrazo, sin sonrisa. Sus expresiones faciales son similares a las de quienes sufren estreñimiento, no a las de quienes celebran un logro. Señoras y señores, es con un gran sentimiento de orgullo, como estadounidense, y de humildad, como ser humano, que les digo hoy lo que ningún hombre había tenido el privilegio de decir antes. Hemos caminado en la luna. ¿Es que no podían pagarles lo suficiente como para mirar hacia arriba y sonreír? La sociedad siempre ha debatido sobre estos acontecimientos planeados por Apolo desde el primer día, sin imaginar entonces que casi 50 años después no han tenido las narices de fingir otro. Como tatuador hablo con cientos de personas al mes y la gente realmente está empezando a despertar con todo lo que está pasando ahora. Es decir, la gente está harta de las mentiras y este es el mayor engaño de la historia. Este globo de bola giratoria es el mayor engaño. Si la NASA fuera legítima, literalmente todo lo que tendrían que hacer es una cosa: coger uno de sus satélites, hacer un zoom de alguien en Australia, boca abajo, conduciendo un coche, o en el océano, nadando boca abajo. Eso es todo lo que tendrían que hacer. Simplemente hacer un zoom, pero no lo harán, nunca lo harán. Tenemos la grabación de ellos en la cápsula espacial, todavía en órbita terrestre, tapando una pequeña sección de una ventana, para que puedas ver a través del círculo y hacer que parezca que eso era la Tierra. Y esto es una broma. Quiero decir, ¿cómo puede la gente pensar que esto es real? Me parece divertidísimo que la NASA te diga directamente que han destruido la tecnología para ir a la Luna. Iría a la Luna en un nanosegundo. El problema es que ya no tenemos la tecnología para hacerlo. Antes la teníamos, pero la destruimos. Y es un proceso doloroso volver a construirla. Pero destruyeron la tecnología y no pueden volver atrás. Es ridículo. Hay una entrevista con Buzz Aldrin, de hecho, en la que le entrevista una niña. Su pregunta era: ¿por qué nadie ha ido a la Luna en tanto tiempo? Ja. Esa no es la pregunta de una niña de 8 años. Esa es mi pregunta. Quiero saberlo, pero creo que lo sé, porque no fuimos allí. Y así es como sucedió. Después de 50 años de mentir a la humanidad y de perpetrar este gigantesco fraude, está harto de la mentira y tiene un momento de humildad consciente, y su conciencia no le permitiría mentir a esta niña de 8 años, este tonto modelo de globo terráqueo con agua unida mágicamente a él girando a 1,000 millas por hora, disparando alrededor del Sol a 66,000 millas por hora y un cohete a través del universo a 500,000 millas por hora. Es simplemente la cosa más tonta que he oído en mi vida. Quieren que pienses que eres un hombre mono, un accidente sin propósito y creado por la nada que explotó a partir de un Big Bang que fue creado, no por científicos, por un cura. Eso sí, mientras roban $58 millones al día del dinero de los contribuyentes para mostrarte dibujos animados. CGI. Solo tienen que mostrarte lo suficiente de Hollywood y de trucos de magia y de mierda para que te creas las tonterías. Me sorprende la cantidad de gente que cree realmente que están flotando sobre nuestras cabezas. Todo está filmado aquí en la Tierra. El espacio exterior es una fantasía. La Tierra es un plano inmóvil.
Busca en Google burbujas en el espacio. Puedes ver literalmente las burbujas que salen de los cascos de los astronautas. Es ridículo. Cuando yo lo vi, me dije, esto es una broma. Muchas veces durante los paseos espaciales, fuera de la Estación Espacial Internacional, podemos ver burbujas de aire que se elevan. ¿Puedes hablar de cómo hay burbujas de aire en el espacio? ¿Puedes ser más específico? Muchas veces durante las filmaciones de la NASA, se pueden ver burbujas saliendo de los cascos o como desde debajo de ti. Sí. A menudo, en el exterior de la estación espacial, tienes pequeños trozos de, ya sabes. Es un entorno muy difícil ahí fuera. Y a veces, seguirás flexionando el traje y puede haber pedazos de pintura flotando desde el traje. Y, ya sabes, eso es generalmente lo que es. Nunca he visto ningún tipo de burbuja de aire en ninguna parte. Y podría ser que estuvieras filmando en una piscina submarina y no estuvieras realmente ahí fuera. Solo quiero que todo el mundo busque burbujas en el espacio, número Bubbles in Space. ¿Cómo es lo de las burbujas en el espacio? ¿Cómo es el qué? Burbujas en el espacio. No sé qué es eso. No, es el señor Kelly. Sí. ¿No recuerdas la pregunta de Tampa sobre las burbujas en el espacio que salen del casco? No. Estáis en una piscina subacuática. Lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Puedes firmar el mío número Bubbles in Space? ¿Número burbujas en el espacio? Burbujas en el espacio. ¿Qué significa eso? Te lo han preguntado dos veces en los últimos dos meses. Las burbujas salen en los paseos espaciales. Tú eres ese tipo. Soy uno de esos tipos. Sí, no voy a escribir eso. ¿Y los astronautas con arneses también? Tengo algo que decir al respecto. Tengo todo lo que quieras que diga al respecto. ¿Qué quieres que diga? Lo que sea que pienses. Solo quiero tu opinión sincera. Women, ¿sobre qué? Hay pruebas de vídeo de tipos colgados de arneses en la Estación Espacial Internacional. Estoy seguro de que puedes encontrar pruebas de vídeo de cualquier cosa que puedas imaginar. ¿Qué tal si vendes un libro de fotos con dinero de los contribuyentes? ¿Con dinero de los contribuyentes? Todo esto es con dinero de los contribuyentes. ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes vender las mismas fotos tú mismo, porque son de dominio público. Deberían ser gratuitas para los contribuyentes. Son gratuitas. ¿Por qué las vendes a $40? Puedes hacer lo que quieras con ellas. Estás haciendo una injusticia al estafar a los contribuyentes. Cuando la gente empieza a darse cuenta de que nos han mentido a gran escala, desde el gobierno hasta nuestras escuelas, todo se desmorona. Me sorprende la cantidad de gente que realmente cree que está flotando sobre nuestras cabezas. He visto la Estación Espacial Internacional en YouTube y a los astronautas flotando en ella mientras orbitan la Tierra a 17.000 millas por hora. No puedes hacer eso a menos que estés en el espacio exterior. La práctica hace la perfección. Dame otra semana. Es tan sencillo como utilizar un avión de gravedad cero y atar un arnés a su cinturón, y luego, como en las películas de Batman, quitar los cables utilizando un ordenador. A veces, la manipulación se revela. La tecnología de la pantalla verde y azul no puede ser siempre impecable. ¿Cómo puedes seguir negando este truco? Hagamos a la Agencia Espacial Europea en los estudios de la NASA utilizando una pantalla azul con rejillas. Esta tecnología se utiliza desde hace décadas. Funciona mejor para el 3D y la manipulación en vivo. Una vez pillaron a la NASA con las manos en la masa. Produjeron un par de videos sin sentido 8 meses después, intentando fingir que siempre los utilizan para experimentos científicos, sabiendo muy bien que era demasiado tarde. ¿Por qué los payasos los defienden? No hay ninguna posibilidad. Podrían eliminar el fondo. Esta gente te miente en la cara con la esperanza de que no hagas tu propia investigación. La NASA sabe que la mayoría es demasiado perezosa para indagar en su enorme madriguera. Sin embargo, mientras tanto, les encanta restregártelo por la cara.
roban 52 millones de dólares al día a los contribuyentes estadounidenses solo para crear una pantalla de fantasía de hombres orbitando su Tierra giratoria con forma de pera y testículos espaciales. Sus pantallas verdes son horribles cuando están en directo y algo falla. Sus reacciones son siempre impagables. No estoy seguro de por qué vosotros, cabezas de globo, seguís defendiendo todo esto. ¿Estáis esperando a que la NASA se manifieste de una vez? Buenas noches, señoras y señores, queridos ciudadanos de América. Aquí en la NASA, os hemos estado mintiendo a todos desde los años 60 sobre nuestros proyectos, operaciones y misiones en el espacio exterior. Nunca hemos llegado más alto que la órbita terrestre baja. Ahora mismo, solo podemos volar en la órbita terrestre. Eso es lo más lejos que podemos llegar. Todas las imágenes que te hemos mostrado son CGI. Nuestras películas están hechas en su mayoría en una instalación de flotación submarina. Hemos canalizado millones de dólares al día para mostrarte dibujos animados y falsas ilusiones. Y lo sentimos mucho. Devolveremos a todos los contribuyentes los billones de dólares que hemos robado. Esto se repartirá equitativamente entre los ciudadanos de América, así como la reconstrucción de los pueblos y ciudades afectados por la pobreza en toda América. Como este departamento finalmente ha llegado a su fin. No es extraño que todos los documentales sobre el espacio, Joey y yo las teníamos TEDAS y las veíamos todo el tiempo. Intentaba recordar toda esta mierda sobre estrellas de neutrones, super hipernovas. Joey y yo estábamos hasta el cuello, obsesionados, con esto. Más allá de Venus, a 93 millones de millas del Sol, está la Tierra. Sus grandes océanos forman las nubes y las corrientes de aire, que calientan e irrigan el planeta. Yo me creía mejor que la gente y la mierda porque sabía mucho sobre el espacio y de vez en cuando veía toda esa mierda y me preguntaba qué. Todo esto son dibujos animados. Y de vez en cuando pensaba para mis adentros, es raro que no estemos viendo ninguna película real del espacio. Todo es CGI. Todos los DVDs sobre el espacio son todos CGI. No hay nada real. Y todo el mundo lo ve. Se lo creen. La narración es todo programación. Lo que está por encima de nosotros y en lo que estamos, nos mienten. Tenemos un buble. ¿Por qué no lo apuntas a la Tierra y consigues unas fotos impresionantes de donde vivimos? Todas las fotos e imágenes del espacio son CGI. Ninguna es real. No hemos superado eso. ¿Me estás diciendo que eso está bien? Podemos pasar por alto eso, y admiten que todas son CGI, excepto una de 1972, que es falsa. ¿Tienen una foto? Dicen que una es real, la de 1972, y que todas las demás son CGI. ¿Cómo? ¿Dónde están las putas fotos de la Tierra desde el espacio? Quiero ver una foto. Quiero ver decenas de miles de ellas. Quiero ver, joder, el sol por aquí y la luna por allá. La gente debería tener carteles y demás. En todo el mundo, la gente debería tener estas fotos épicas de la Tierra desde el espacio con la luna por aquí y el sol por allá y los planetas. No hay ninguna. Literalmente cero. A veces exageran, como al afirmar que utilizaron una cámara de la NASA a unas 6 millones de millas de distancia para tomar este supuesto vídeo de la cara oscura de la Luna. No hace falta ser un genio para ver lo innegablemente generada que está esta imagen por ordenador. ¿Y aún así crees que nosotros somos los más imbéciles? Prefiero que me consideren un imbécil por no confiar en los delincuentes que un puto vendido y un traidor por defenderlos. Las cosas que salen de tu boca, ¿dices algo que diría un abogado defensor? ¿O dices algo que diría un fiscal? Cuando se trata de un gobierno, de ese criminal, que es como John Gatti, estoy diciendo cosas que diría un abogado de la acusación, no diciendo cosas como, lo probaremos, lo demostraremos, es un criminal. Sin duda alguna, sea lo que venga del gobierno, necesito pruebas irrefutables. Necesito el tipo de pruebas de mierda que cerrarían un caso. Si no veo las pruebas, ¿por qué iba a creerlas? ¿Qué es la gravedad? No tengo ni idea. Bien, siguiente pregunta. Así que me dices que la gravedad es lo suficientemente fuerte como para sujetar océanos, luchando contra la inercia del giro. Así que la gravedad sostiene los océanos y la inercia intenta sacarlos y hacerlos volar. Los rascacielos saldrían despedidos de la Tierra, pero esta gravedad lo sujeta, es tan fuerte que lo sostiene, pero no puede sostener un puto globo de helio.
Las cosas menos densas suben, las cosas más densas bajan. No tiene nada que ver con la gravedad. ¿Dónde está la gravedad con las mariposas? Se podría pensar que si la gravedad es tan fuerte que sujeta a los putos rascacielos, estaríamos planos en el suelo. Hay gravedad hasta en la luna y más allá. Mucho antes de la teoría de la gravedad, fuera un destello en la imaginación de Newton, la física natural de la densidad y la flotabilidad ya explicaba perfectamente por qué se caen las manzanas. Los objetos caen o se elevan en función de su densidad relativa respecto al medio que nos rodea. Las manzanas caen porque son más densas que el aire, mientras que los globos de helio se elevan porque son más ligeros. No es necesaria la gravedad. Por eso las gotas de lluvia caen por el aire y las burbujas de aire suben por el agua. Todo busca su densidad relativa y sube o baja hasta asentarse en consecuencia. Por eso un guijarro diminuto se hunde en el fondo del océano, pero los gigantescos cruceros y portaaviones se mantienen a flote en la superficie. Porque aunque un guijarro sea tan pequeño, su masa en relación con su volumen, su densidad, es mayor que la del agua. Así que se hunde. Y aunque un crucero es tan grande, su masa, en relación con su volumen, es menor que el agua, por lo que flota. Si la manzana de Newton hubiera caído en un charco, habría visto que la manzana solo cayó por el aire, porque era más densa que el aire, pero luego flotó sobre el agua porque era menos densa que el agua. La física natural de la densidad y la flotabilidad se comprendió y se acordó durante siglos antes de que cambiaran nuestros libros de texto y pusieran en marcha la NASA. Toda nuestra información sobre el espacio procede de la maldita NASA. Werner von Braun fue el director de las 6 misiones lunares y es un puto nazi. No es eso un cómic. Es un puto cómic. Mis compañeros nazis. Siento deciros que me voy para unirme a la élite en los Estados Unidos de América. Operación Paperclip. Operación Paperclip. Mi gente en Alemania solo quiere libertad y paz. Queremos darles la bienvenida a los Estados Unidos de América. Debemos desviar su atención. Voy a ganar mucho dinero. Es una locura. Para lavar el cerebro de una nación, llevaremos a cabo una misión. Quiero llevar mi tecnología de modelos de aviones. Quiero trabajar con Walter. Quiero ver a los mejores. Tenemos que empezar el adoctrinamiento. Si la gente cree que un avión puede ir a la luna, podremos hacerlo. Para lavar el cerebro de una nación, necesitaré ayuda. Dirigiremos una misión. Por favor, trae ayuda a los Estados Unidos de América. Y, acción. Ah, caramba, ¿quién ha contratado a estos tipos? Estos tipos no saben actuar. Subilo a la ventana oscura del avión. Solo hay que grabar la tierra desde una ventana oscura. Después podemos hacerlo todo en ordenador. La gente lo creerá. La gente debe saberlo. Y los cielos declaran la gloria de Dios y su firmamento. El pueblo debe saber. El pueblo tiene que saber. Venimos de este Big Bang, y de este polvo de hadas, y pedos de unicornio. Y de repente, la conciencia surgió de eso. No. Fue diseñada. No es un accidente. Todo según la falsa teoría darwiniana de la evolución. Todo apunta a un demonio rata sin Dios, ateo. Todo es una mentira. La NASA es una corporación. Y son los mismos que dirigen Disney. De hecho, son muy, muy parecidos porque lo que hacen es entretener a la gente. No enseñan a la gente. No quieren que la gente sepa la verdad sobre el cosmos. Los entretienen con imágenes CGI. Cada imagen que ves, imagen, no foto. Cada una de ellas, todas son imágenes generadas por ordenador. No son fotos. Cada una que ves en Google es una imagen CGI. No es una foto. Y si no puedes darte cuenta de que son CGI, te pasan dos cosas. O eres retrasado, o estás mentalmente trastornado. No tienes el control de tu propia mente. A ti, tu mente ha sido adoctrinada. Te han lavado el cerebro, y te han engañado. Y sigues creyendo en Papá Noel, y en la bola giratoria de Papá Noel que inventaron los jesuitas en 1542. ¿Antes de 1542? Todas las culturas, todos nuestros antepasados inteligentes, se revolcarían en sus tumbas.
sabiendo que su estúpida progenie cree realmente que vive en un globo giratorio ante el que la gente se inclina por su falsa ideología. Acércate a Venus, acércate a Marte, y verás que son luces. Son estrellas. De ahí que todos los astrólogos inteligentes anteriores a Copérnico, los astrólogos ptolomaicos, como yo, enseñaran que todos los planetas son estrellas errantes. Son cuerpos luminosos, tal como decían los egipcios, los griegos y los mayas. Y los aztecas decían, igual que nuestros inteligentes antepasados. Si todas las estrellas, como dicen, en cada constelación, están todas a diferentes profundidades por millones de años luz, ¿cómo es que en los miles, y miles, y miles de años que llevamos surcando el cielo, no hay ninguna distorsión, ninguna diferencia en la luminosidad de las estrellas? Se supone que estamos volando a velocidades vertiginosas a través de la galaxia y, sin embargo, las mismas aburridas estrellas siguen girando sobre nuestra plana y estacionaria Tierra por siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Así que no nos movemos. Se supone que viajamos a, métete este número en la cabeza, 66.600 millas por hora. 666, esa es la velocidad a la que orbita la Tierra. Si eres un globetar, eso es lo que eres. Eres un estúpido más allá de tu imaginación. Por eso tenemos un horizonte, porque es horizontal. Por eso tenemos el nivel del mar, porque el mar está nivelado. No es curvo. No puedes llamarlo nivel del mar. Lo llamarás curva del mar. Por eso tenemos placas tectónicas y no bolas tectónicas. Porque esas placas tectónicas son solo eso, placas planas. Fíjate en el canal de Suez. 120 millas, sin curvatura. Nunca se desborda, nunca se ahoga. Y a todos esos astrólogos que se creen astrólogos y que enseñan el heliocentrismo, como Laura Eisenhower, la nieta del presidente de los Estados Unidos que se autodenomina astróloga heliocéntrica. No existe tal cosa. Desde muy joven, preguntándome por qué demonios caí en la familia Eisenhower, me encontré con la oportunidad de ir a Mar. Algunas personas se preguntan, ¿por qué demonios no fuiste a Marte? Pero mi intuición me dijo, recordando realmente, una juventud llena de mucha perspicacia sobre lo que estaba aquí para hacer, que no fuera a ningún sitio. Eso es de retrasados. Laura, eres una falsa profeta. La línea que va del AC al DC se llama línea de la Tierra, y nunca se mueve. AC a DC, ascendente a descendente. Eso se llama la línea de la Tierra, según los astrólogos de la antigüedad. Y eso nunca se mueve, lo que demuestra que no hay movimiento de la Tierra calculado en ninguna lectura de carta astrológica que hagas. Nunca se contabiliza el movimiento o la posición de la Tierra en relación con ninguno de estos planetas, porque es esa línea de la Tierra a la que llamamos horizonte. Hablando de horizontes, un tipo filmó una montaña. Estaba volando sobre Texas y utilizó su cámara para filmar una montaña. Esta montaña debía estar oculta por 35 millas de curvatura con la actual circunferencia de la Tierra que nos dan. Sentado en línea recta, está justo ahí. No está oculta por 35 millas de curvatura. Es una locura. En cuanto los planistas descubrieron las cámaras P900 que fabrica Nikken, en las que se puede hacer un zoom de 80 veces, creo, y lo que ocurre es como si pudieras ver desaparecer un barco a simple vista. Y eso solía ser una prueba por sí sola. Eso solía ser la prueba de la curvatura de la Tierra. Pero ahora puedes ver cómo desaparece el barco a simple vista,
y luego puedes sacar esta cámara y acercarte al barco que acabas de ver desaparecer, y puedes volver a ponerlo a la vista. Perfectamente. Perfectamente visible. Es una locura. No hay trucos de cámara, no hay ilusiones de por medio, nada. Simplemente vuelve a estar perfectamente a la vista. Hay pruebas de la Tierra plana que salen todo el tiempo, cada dos días. Solo es cuestión de si puedes encontrarla o no. Si va a salir a la superficie en las zonas adecuadas donde la gente pueda compartirlo, ya sabes, están intentando censurar estas cosas sin parar. Hay una misión para mantener este material enterrado. Tengo un amor loco por todos los partidarios de la Tierra plana. Desde el primer día todos han hecho su parte, poniendo su trabajo y recogiendo donde encuentran holgura lo recogen, ¿sabes lo que quiero decir? Como si no hubiera ningún punto en la Tierra plana que no estuviera cubierto. Y si no fuera por ti, si no fuera por todos nosotros, no estaríamos donde estamos con esto de la Tierra plana. No estarían tan asustados. No estarían intentando encubrirlo a cada paso y detenerlo allá donde miremos. Todos y cada uno de los tierraplanistas que hay por ahí han desempeñado su papel, y no estaríamos donde estamos si no fuera por vosotros. No estaríamos fuertemente censurados, no tendrían miedo de debatir con nosotros. No estarían intentando censurarnos a cada paso si no fuera por vosotros y por vosotras, mujeres maravillosas. Exponiendo la Tierra plana con toda vuestra fuerza, con todo vuestro poder. Toda la gloria a Dios. ¡Qué mundo tan maravilloso el que vivimos! ¡Qué hermoso! También hay pilotos que salen todo el tiempo y dan fe de que no se puede encontrar ninguna curvatura. Pregunta a cualquier piloto de avión cuál es la forma de la Tierra. Cuando terminen de reírse de ti, te dirán que es una esfera. No, no, eso no. La Tierra parece estar quieta para nosotros. ¿Notaste alguna curvatura mientras estábamos allí arriba? No. ¿No? ¿Qué viste mientras estábamos allí arriba? Solo un cielo azul y nubes blancas. Sí, es plano. Bastante plano. Estuve leyendo muchas cosas sobre la Tierra plana. Vale, sí, es verdad, es verdad. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Notaste alguna curvatura mientras estábamos allí arriba? No, todo plano. ¿Cómo estás, amigo? Encantado de conoceros, chicos. Es imposible que haya curvatura. Estamos en un plano, ¿cierto? Sin duda. Plano como un panqueque. La mayoría de los pilotos saben que su avión está volando sobre un plano. Un plano inmóvil. Siempre es un vuelo suave y nivelado. Nunca sentimos que el avión baje el morro. Solo sentimos el aterrizaje. ¿Qué ruta de vuelo coincide con la realidad en tu mente? Si eliges la de la izquierda, puede que necesites atención médica. Todo lo que hay debajo de ti mientras vuelas está nivelado e inmóvil, tal como se espera al volar sobre un plano inmóvil. A veces es difícil ver lejos de ti, pero otras veces. Probablemente puedas ver las rocosas desde Kansas. Vaya. Si es un día claro, pero si hay humo o niebla, obviamente no puedes ver mucho. El mundo es tan generoso en su belleza, y haces lo posible por fotografiarlo. Es simplemente plano y precioso. Actor tonto, me has quitado las palabras de la boca. La Tierra es plana y preciosa, pero te engañan para que creas otra cosa. No todos los pilotos conectan instantáneamente los puntos y se callan. A veces pueden darse cuenta 25 años después. Así que al llegar a mi destino en Australia, la orientación del giroscopio sigue siendo la misma y el lado azul superior sigue siendo azul y el lado inferior sigue siendo marrón. Así que no existe un vuelco repentino en un momento determinado. Y este fue un momento para mí en el que pensé, porque nunca me había dado cuenta de esto después de 25 años de vuelo. Y esto demuestra lo adoctrinados que estamos todos. Es realmente molesto darse cuenta de que has visto que eso ocurría año tras año sin notar nada especial. Y en el momento en que me di cuenta de que la Tierra es plana, empecé a preguntarme por qué no me había dado cuenta antes con solo mirar por la ventana y ver lo plana que es realmente. Más vale tarde que nunca. Es posible que la mayoría de los pilotos se hayan saltado sus manuales de formación. En su resumen de dinámica de vuelo, la sección 1.1.2 explica todo lo que necesitas saber sobre lo que estás volando. Los militares saben lo mismo. La NASA también lo admite.
en toneladas de documentos a disposición del público. Simplemente asumieron que nadie prestaría atención. Esto viene del Laboratorio de Investigación del Ejército. Este es de la CIA. Hay otro de la NASA. Este informe documenta la definición del modelo de aeronave lineal para la aeronave rígida de masa constante que vuela sobre una tierra plana y no giratoria. Esto procede de nuestro propio gobierno. Ahora tengo disponibles 44 documentos. ¿A quién se los doy? Déselos al secretario municipal. Así que lo que quiero es que se apruebe una ley por la que no podamos enseñar nada sobre el globo terráqueo. Y tenemos que enseñar la verdad de cómo son las cosas. Desde los documentos hasta las imágenes, no están volando alrededor de una curva en dirección al espacio exterior. Están volando sobre un plano inmóvil y plano. Deja de caer en las ilusiones. Todos los cohetes suben y luego se nivelan. La mayoría de los cohetes de la NASA se lanzan desde Florida y se dirigen hacia el Triángulo de las Bermudas. Bueno, además de los ocasionales. No tienen reparo en mostrar la verdad a la vista. A 125 supuestas millas de altura y te muestran nuestro horizonte nivelado con un solo cal. Luego cambian rápidamente de cámara a su lente ocular, como si eso no acabara de ocurrir. Tienes que elegir una. No puedes tener los dos. Parece que sus cámaras llegan tan alto como la mayoría de los globos aerostáticos antes de estallar. A quien creen que engañan. Pero déjame adivinar, ¿has visto la curvatura en las imágenes de los satélites, los miles de latas de aluminio en órbita mágica que flotan en el espacio? Todo es animación y juegos hasta que uno se estrella en tu escuadrón. Se ha informado de muchos satélites estrellados en todo el mundo. Y lo único que tienen en común son los gigantescos globos de helio unidos a ellos. Por supuesto, la tecnología de los satélites es real. Tenemos nuestra información meteorológica, equipos de comunicación e incluso algunos servicios de internet a través de ellos. Busca Gulum, por ejemplo. No es que no usen los mágicos satélites flotantes si pudieran, es que no existen físicamente. Tampoco el globo terráqueo. Han estado enviando estos de uno en uno desde que todo empezó. Les permitiré que lo expliquen. Y lo patentaron en 1950. Y esos primeros globos eran tan grandes que no tenían forma de lanzarlos, salvo que los lanzaban desde portaaviones. Así nació el globo científico moderno. También fue la génesis del nuevo globo de superpresión desarrollado por la NASA. La razón de los globos de superpresión es que tienen una altitud absolutamente estable, de día, de noche y sin importar el frío de la atmósfera. Están sellados. Así que su forma es siempre la misma, siempre desplazan la misma cantidad de aire, y por tanto tienen la misma cantidad de flotabilidad todo el tiempo. Esta estabilidad de altitud entre el día y la noche permite a los globos de superpresión. Hola, soy Matt, y esto es la NASA ahora. La NASA lleva más de 30 años utilizando globos para la investigación científica. La exploración que se puede hacer en globos sigue creciendo. El globo estándar que yo vuelo mide unos 660 pies de largo cuando está hecho. Así que cuando está inflado, mide más de 400 pies de alto por 440 pies de ancho. Piensa en un estadio con cúpula. Así de grandes son mis globos. A ver si lo entiendo. Ahora es de dominio público que envían satélites en enormes globos llenos de helio. Como debes saber, la NASA es el mayor consumidor de helio del mundo por razones obvias. Pero el problema de la sociedad es que nunca piensa críticamente. Piensa por un segundo en esto. Si se envían para proporcionar al mundo toda la información importante que necesitamos, y estoy seguro de que todo el proceso es caro y difícil de llevar a cabo, entonces explícame, por favor, ¿para qué sirven estas patéticas animaciones? ¿Te hacen feliz por dentro? ¿Son tan super guays que no puedes ver más allá del evidente CGI? El hecho es que todo lo que la NASA envía en un globo simplemente pasa por encima de nuestra Tierra inmóvil. Por eso rara vez hablan de satélites en órbita. Y, por supuesto, nunca muestran imágenes. Aquí tienes unas imágenes de una noche cualquiera con un hombre, la Luna y su Nikken P900. ¿Notas algo flotando ahí arriba? Olvídalo, Bart.
hay tanta luz que no se ve nada en el cielo, excepto el satélite de la Fox. Otro hecho destacable sobre los lanzamientos de globos de la NASA es que muchos se lanzan desde la Antártida. ¿Será porque no podemos viajar más allá de ciertos paralelos para presenciar sus lanzamientos con nuestros propios ojos? ¿Qué más nos ocultan allí? Estaría bien que se permitiera a alguien volver a explorar de verdad la Antártida. Seguro que ha pasado mucho tiempo desde el último. Saludos a vosotros, mis jóvenes amigos. Nuestro muy distinguido invitado de esta noche es el almirante Richard E. Byrd. Debo decir que el almirante Byrd, nuestro invitado de esta noche, no solo es nuestro mayor explorador vivo, sino que ha sido una inspiración para innumerables estadounidenses. ¿Hay alguna tierra inexplorada en esta tierra que pueda atraer a los jóvenes americanos aventureros? Sí, por extraño que parezca, hoy en día queda en el mundo un área tan grande como los Estados Unidos, que nunca ha sido vista por un ser humano. Y es, creo que es bastante asombroso que haya un área tan grande sin explorar. Pero lo más importante es que tiene que ver con el futuro de la nación y de los que vengan después de nosotros, o incluso durante tu vida. Porque resulta que es una reserva intacta de recursos naturales. Un área tan grande como Estados Unidos que nunca ha sido vista por un ser humano. Desde finales de 2014, una de las cosas que más he oído es, si la Tierra es plana, ¿por qué no encuentras el borde y te caes? ¿Por qué no te inventas una expedición y reúnes a gente y vas a encontrar el borde y le haces una foto al borde? Bueno, mi respuesta es, ¿puedes caerte desde el borde de un lago, un estanque o un océano? Veamos si te queda algo de imaginación en ese cerebro tuyo y haz de cuenta que esto es toda el agua del mundo. Este es el estanque cubierto de tierra en un 71%. Toda el agua del mundo. Digamos que se trata de trillones y trillones y trillones de galones. Tienes los continentes, las islas en el centro, y el centro donde todo llega a este punto. Puedes circunnavegar, rodear el lago o el estanque por la izquierda o por la derecha. Pero cuando te aventuras hacia las orillas, hacia el espacio exterior, ¿qué ocurre? Una vez que pasas ese paralelo de 60 grados y te topas con el muro de hielo, el acantilado de hielo de la Antártida, ¿qué ocurre? Te caes por el borde. Hay un borde aquí. Porque sabemos que la física del agua consiste en encontrar y mantener el nivel, si has prestado atención. Y también el agua debe estar contenida. Está contenida. Subimos por las orillas y seguimos hacia el exterior, hacia el sur. ¿Qué ocurre con su control cuando millones de personas viajan más allá del paralelo 60? Sabían que esto iba a salir a la luz. Sabían que la gente iba a despertar. ¿Y si la guerra de las galaxias es cierta? ¿Y si estos extraterrestres, nos están diciendo la verdad menos el vacío del espacio, porque tienen que darle un giro hollywoodiense, la guerra de las galaxias, Star Trek? ¿Y si los globeros podéis tener vuestra guerra de las galaxias y vuestro Star Trek al mismo tiempo? ¿No es increíble? ¿Cómo te hace sentir eso? La línea de tiempo es la siguiente. En 1955, comienza la operación Deep Freeze. Y cuando el almirante Richard Byrd regresa, sale en directo por televisión y nos dice que ha encontrado más tierra del tamaño de Norteamérica. Rápidamente ponen en marcha la NASA y el presidente Eisenhower llama a los traidores nazis y a la operación Paperclip para iniciar el programa de control mental del espacio superior. No miréis ahí fuera, mirad aquí arriba, mirad, todos vamos a ir a la luna. Luego, en 1959, 12 naciones iniciaron el Tratado de la Antártida, seguido por 42 naciones más, donde han decidido que tú y yo no podemos viajar ni explorar ninguna parte de la Antártida al sur o más allá del paralelo 60 sin autorización militar. ¿De verdad crees que esto es solo una coincidencia? Pues imagina que encontramos más tierra. Imagina que hay más tierra ahí fuera. Más para explorar, más para residir, más recursos. ¿Crees que nos lo contarían a ti y a mí?
Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis oído hablar de mi reto del globo de $200,000, y hasta ahora, nadie ha conseguido completar el reto. Hemos tenido unos cuantos payasos aquí y allá que han dado un paso adelante y han reclamado la victoria, pero a fin de cuentas, no puedes hacer que el agua se pegue al fondo de la bola, y mucho menos hacerla girar. Ok, no puedes mostrar dónde se curva el nivel del mar. No hay curvatura en el eje X ni en el eje. Eso es plano. Aquí hay un reto justo para Neil deGrasse Tyson. ¿Por qué no levantas tu gordo y perezoso trasero y sales de detrás de tus pantallas y tus guiones? La Tierra, a lo largo de su vida, incluso cuando se formó, giraba y se ensanchó un poco más en el ecuador que en los polos. Así que la Tierra se ensanchó un poco más en su ecuador que de polo a polo. Ya sabes, cuando giras la masa de pizza se aplana un poco, como si hicieras girar la masa de pizza. Si fueras un gigante cósmico y vinieras a la Tierra y flotaras tu dedo sobre la superficie terrestre, te parecería tan suave como una bola blanca. Si redujeras la Tierra al tamaño de una bola de billar, sería una de las bolas blancas más suaves y redondas que jamás se hayan fabricado. Así que en realidad no es una esfera, tiene forma de pera. Neil deGrasse Tyson, es curioso. Hace 6 años, te envié un montón de preguntas para que las respondieras. Y me he dado cuenta de que no las has contestado. No eres un científico, eres un actor con un par de títulos científicos. Hay gente con esas mismas titulaciones volteando hamburguesas en Burger King. Así que no me impresionas. Neil deGrasse Tyson, eres un jesuita mentiroso, matón y engañador, generado del infierno. Buena suerte a todos tus mentirosos cuando estés en el infierno haciendo carpetas para los demonios. Y recuerda mi nombre cuando estés allí, Santos Benaxi. Oye, Neil, si hablas tanto de peras, ¿por qué no pruebas a comerte unas cuantas, gordo de mierda? Esta pera está realmente buena. Oye, Neil, si plano llano e inmóvil es tan fácil de desacreditar, tan fácil de refutar, ¿por qué no debates con Eric Duván? ¿Qué no sacas tu gordo y perezoso culo de detrás de tus pantallas y tus guiones? ¿Y debates con Eric Duván? Has oído el nombre de Eric Duván, pero tienes miedo, eres un gallina de mierda. No vas a debatir con Eric Duván porque no tienes un guión en líneas y gente diciéndote lo que tienes que decir. Sabes que te van a demoler. ¿Por qué no vienes a un podcast o a cualquier tipo de programa? 30 minutos, 15 minutos, quizás una hora. Si tienes pelotas y te debates con Eric Duván, a ver qué tal te va, Mr. Caída de Micrófono. Parece que vamos a tener a Eric Duvall, que ya ha aceptado hacerlo, hablando con Neil deGrasse Tyson. ¿Qué? Te había pedido que debatieras con uno de los tipos de la Tierra plana. No, no puedo. No, no. Lo sé, lo hemos hablado. E íbamos a tenerlo por Skype. Lo que hacemos es, y creo que se trata de un complot diabólico, para que la próxima vez que podamos enviar gente en masa a la órbita, todos ellos quieren ser los primeros porque saben que los vamos a enviar. Quieren ser los primeros en el espacio, solo para que dejen de molestar al resto de nosotros. No creo que tengas razón. Y sé que no tienes razón. ¿Por qué das marcha atrás, Neil? Ya aceptaste debatir conmigo en el podcast de Joe Rogan. El programa estaba programado, publicado en el sitio de Joe, anunciado en Antena 2 veces. Y de repente decidiste que, entre comillas, no haces debates con terraplanistas. ¿Qué ha pasado? Te diré lo que pasó. Alguien de la NASA le dijo a Neil, no vamos a dejar que te enfrentes a Eric Duvall porque te dejará en ridículo. Demuestra que estoy equivocado. With all my flat earth homies on the Hitler production. Separate fiction from fact, we're gonna end the corruption. Letting people know the earth is flat, end of discussion. Dave Murphy is your teacher, boy, class is in session. And Eddie Bravo's in this mix to teach you, this is a lesson. Tanner Stewart's in the house, he's gonna show you the ropes. He's gonna school you on how NASA's just a joke and a hoax. Let me introduce you to the rest of my posse. We got Johnny G and Papa and Santos Panache. We're at the core of the resistance and we'll never
never obey. And there's my brother from another mother, Eric Dubé. If he debates Neil deGrasse Tyson, he will rip off his head. I'll rap about it on a beat I made and rip it to shreds. If the earth's a cloak, then how come they can't give an example? Their lies are flimsy, it's a pity. Come on, get on my level. They say the world's a globe, but the evidence doesn't cut it. They just give us cartoon pictures and everyone seems to love it. But the earth's a level plane, whether or not you want it. Take a look and do your research, I bet that you can't debunk it. 23 billion bucks, that's a hell of a fucking budget. Just to lie to everyone and successfully fool the public. If you wanna break away from your destiny as a puppet, then research flat earth, but don't be upset when you can't debunk it. They can't prove their theories. Come and get on my level. Something's fishy, these fools are shifty. Come and get on my level. They can't trick me, their lies are silly. Come and get on my level. It's a pity they treat us cheated. Come and get on my level. Hurry quickly, we must get busy. Come and get on my level. Yeah, it's risky, but just stick with me. Come and get on my level. Can you hear me? Please don't be dreary. Come and get on my level. Don't be giving you people really need to get on my level. Flat horizon. Eric Dubá es la verdad. Sean Hibbler es una leyenda. Nadie podría hacer un documental tan bueno como Sean Hibbler.